Al final, dice esta canción de los Beatles, el amor que recibes es igual al que das. Miguel Ríos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estás, Mara? Qué gusto estar aquí contigo. Qué alegría recibirte otra vez en este programa. Estuviste de Gato Pardo en el 2019. ¿Sigues escuchando la radio de noche, Miguel Ríos? Sí. Me engancho a ella hasta que me vence el sueño. Me acuerdo que nos hizo mucha ilusión porque reconocías a algunos oyentes del programa, y Espartano, y Mariví, y citabas unos cuantos. Y recuerdo que luego los oyentes estaban muy agradecidos porque tú los hubieras citado. Pero están en la comunidad farera, es tan grande ya que es difícil recordar tantos nombres. Lo que pasa que sí, sabes que la radio por la noche es como el bálsamo que de Fierbras que te separa de todas las tribulaciones del día. Abríamos con este fragmentito de la canción de los Beatles, que dice eso, ¿no? Al final todo el amor que recibes es el que has dado. ¿Tú cuánto amor de 1 a 100 has recibido? Pues la verdad que no puedo medir el amor que recibo de otros, porque ese equilibrio, pero el que he dado yo es muy grande, 99, 99 y pico. También te digo una cosa, es una frase que me remite a uno de los ítems de mi vida, de los ideales de mi vida, que era trabajar porque la gente te quiera. Yo siempre he tenido esa sensación, ¿no?, de estar en un sitio privilegiado, que por un lado necesitaba buscar la aquiescencia, la aceptación de los otros, que eso es estar muy en la cuerda floja, y solo sabía que podía conseguirlo si yo daba más, ¿no? Uh-huh. Yo era la persona que ponía más al principio, ¿no? Y me ha ido muy bien porque yo siento que la gente me quiere, pero simplemente porque me lo dice por la calle o la gente que... mis amigos. No, pero aquella vez que estuviste aquí de Gato Pardo en el 2019, decías cosas muy, muy hermosas. Una de ellas era en relación a esto de sentirte querido, que tú cuando estabas sobre el escenario y veías a la gente cantar tus canciones, cualquiera de ellas que se han convertido ya en himnos, decías, yo soy capaz de ponerme en el lugar de ellos, porque claro, he estado muchas veces de público y sé lo que significa lo que ellos me están dando, ¿no? Sí, porque es una especie de comunión, evidentemente, entre la gente que va a verte, pero solo valoras exactamente el regalo que te están dando es cuando tú has estado ahí y lo has dado a otro también, ¿no? Y también, creo, no sé si te lo diría entonces, pero siempre me he sentido como abducido, como si alguien me hubieran sacado del escenario, la gente. ¿Del público? Y me hubieran puesto en el escenario de pronto, como esa especie de sorpresa, ¿no?, que se tiene. La verdad es que es fantástico tener una profesión como la que yo tengo, que me ha ayudado y que me ha ayudado tanto tiempo, haber tenido una vocación que al principio se pensaba que iba a ser corta, y de pronto como que va creciendo, que va de pronto dura y dura y dura tiempo, y ves cómo la gente crece contigo y cómo se suman otra gente nueva y cómo algunos ya se han ido, ¿no? Ese tipo de rollo. Y yo también tengo unos seguidores que también se llaman El Faro, fíjate. Ah, sí, se llaman El Faro, sí, el grupo de seguidores. El grupo de seguidores. Ah, qué bonito. El Faro también, sí. Los fareros, sí. Qué bueno. Y yo la verdad es que no lo cultivo. María Parson, es la que ahora tiene, es una amiga, la mujer de John Parson, el guitarrista, que le gusta mucho eso de asociarse con de la gente, comunidad, exacto, de compartir, sí. Miguel Ríos, ¿no te dijo tu madre una vez en un concierto de Antonio Machín, tú no vayas a morirte sobre el escenario? ¿No te dijo eso ya, tu no, madre? No, no, lo que me dijo ¿qué fue, te dijo? No te vayas a ser viejo en un escenario. No te vayas a hacer viejo peor, en un escenario. Es mucho peor, porque morirte, tío, no sabes dónde te va a pillar. Pero es realmente, Mara, curioso esto, porque yo lo vi muy natural.
Pues yo vi a Antonio, a don Antonio, yo le llamo a don Antonio porque era un tío venerable, además una persona extraordinaria, que tenía mucha deferencia con los jóvenes. De pronto a mí me trataba como un igual, ¿no? Por eso llevé a mi madre para que dijera, mi madre, joder, mi niño, ¿con quién se codea? ¿Con quién se codea? Sí. Y resulta que cuando salimos del teatro me dijo esa frase que es lapidaria, no te voy a servir en un escenario, niño. Pero el rollo es que a mí me parecía naturalísimo que me dijera mi madre eso. Pero de pronto descubrí que yo me estaba haciendo viejo. Y ahora, pues, le podría decir a mi madre, mamá, te he desobedecido. Te he desobedecido. No será... Como siempre. Como siempre. ¿No será que te haces joven sobre el escenario, Miguel Ríos? Bueno, una gran observación. Yo creo que hay una suerte de vampirismo. Y cuando llegas al escenario, le chupas la sangre a los demás, le chupas la energía, ¿no? Eso de oír una canción de vuelta por muchas más voces de las que puedas imaginar que magnifican lo que tú escribiste un día en una habitación así, sin mucha esperanza de que a lo mejor tuviera fortuna, ¿no? De pronto, pues, porque hay muchas canciones en las que confías mucho y de pronto no sabes por qué, pero pasan como un poco más desapercibidas o no. Pero de pronto tú ahí es un estribillo que has escrito tú en tu casa. Cantado así es como... Yo me figuro que es lo más cercano a la gloria que se puede estar. Bueno, Miguel Ríos, vienes a presentar Rock and Ríos y compañía 40 años después, un disco, un libro, dos discos, un libro de DVD, este concierto que hiciste con la colaboración de un montón de gente y de amigos. Pero te he traído unos versos. Escúchalos, me dices dónde, porque te los he traído. Aunque mis ojos ya no puedan ver ese puro destello que en mi juventud me deslumbraba, aunque ya nada puede devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo. Es muy emocionante oírlos y además recordar la cara de Natalie Wood cuando estaba contándolos en aquella película, era Al este del Edén, ¿no? Esplendor en la hierba, Esplendor. Sí, Esplendor en la hierba, como los versos de William Wordsworth. Pero aquí es la profesora, sí, que primero dice los versos, oh, y luego Natalie Wood, cuando los lee titubeante, sí, porque exacto, está pensando exactamente en lo que significa esto de esplendor en la hierba. ¿Tú has pensado mucho en lo de esplendor en la hierba? O sea, yo escribí en el disco anterior, escribí una canción que se llama Esplendor en la hierba, que tenía que ver un poco con ese sentido de la finitud, ¿no? De pronto, yo sí ahora pienso mucho, no desde la nostalgia, sino desde la memoria, pienso en los, por ejemplo, Rock and Ríos hace 41 años, realmente fue uno de mis picos, digamos, fue pleno esplendor en la hierba. Sí. No lo miro con nostalgia, como decía antes, porque pienso que mientras yo siga sintiendo ese impulso que me sigue permitiendo emocionarme haciendo algo, sigo siendo yo. Yo he pasado por muchas edades, todas las edades de que vive el hombre, y en todas he intentado estar en armonía con el tiempo que vivía y ser coherente en ese tiempo. Y ahora me parece que en esta entrada en la senectud también hay que estar. Y hay que ser además proactivo en decir que la vida es realmente no es tan esplendorosa. Claro. Al final, pero que tiene una sustancia intransferible. Esta vida que yo vivo ahora
que yo la he vivido en la vida de mi madre, por ejemplo, como un referente, porque hemos hablado de mi madre. Sí. Yo la vi a ella que la vivía como la gente que ha tenido la convicción de que esto era un valle de lágrimas por el que había que pasar, la vida que estamos viviendo. Así tu madre pensaba eso, ¿no? Que la vida era un valle de lágrimas. Y que la recompensa estaba en otro lado. Vendría después de la muerte, en el paraíso, en el cielo, lo que ella entendiera, ¿no? Pero yo he pensado todo el tiempo que no hay más recompensa que esta. Y además, no hay más recompensa que lo que haces. Al final, todo lo que des es igual a lo que recibes. Sí. Los Beatles forever. Es que exactamente por eso te ponía los versos de Esplendor en la hierba, que además tú citas también en el texto, porque el texto, los versos de William lo dicen muy bien, ¿no? O sea, esos días de esplendor en la hierba se quedan en la memoria, sí. Mantienen la belleza, pero se mira hacia adelante. De hecho, en la película se mira hacia adelante, exacto, ¿no? De Esplendor en la hierba. Aquí hay cosas muy, muy hermosas que han dicho amigos y amigas de ti. Cuando estuviste de Gato Pardo dijiste que tu faro era Luis García Montero, uno de tus faros. Y él escribe que de alguna manera tú significas el nosotros, ¿no? Una unión entre lo íntimo y lo colectivo. Que eso ha sido la música de Miguel Ríos, el nosotros. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo en el sentido, todo agradecerle a Luis que lo diga tan bien, porque, como tú lo has dicho. Porque sí, porque lo que hemos buscado, yo he buscado siempre, al intentar instalar o transmitir una cultura que no era la nuestra, al yo estar algún grupo, al nosotros de mi juventud, al estar intentando imponer algo que no tenía que ver con lo que se vivía aquí, que no tenía que no era de alguna forma entendido por todos, pero que sabíamos que encerraba algo que era muy diferente a lo que vivíamos aquí. Vivíamos una época oscura, época de la dictadura, difícil. Aparece Miguel Ríos y otros músicos y artistas haciendo creer que hay otra posibilidad, otra vida, que se respiraba libertad. Ahí está lo colectivo y lo íntimo. Exacto. Esa unión, ¿no? Exacto. Yo recuerdo que cuando íbamos a las matinés del Price en el año final del 62 y todo el año 63, vivíamos en un paréntesis que era otro mundo. De salir, traspasar las puertas del Price, salir y toparte con la realidad gris, esta que hemos escrito tan acertadamente, de un mundo que estaba totalmente dirigido, donde estaba todo compartimentado, donde no podías dejar de hacer una cosa que no hubiera sido lo que hacía tu padre, no podías dejarte el pelo largo, no podías buscarte. Fíjate que por esa puerta, que es, digamos, en cierta forma no es nada profunda, pero es la moda, empezaron a colarse otra serie de cosas maravillosas, ¿no? Todo traído por dos fenómenos, el cine, Esplendor en la hierba, sin ir más lejos, y Elvis Presley y la gente que venía del otro lado. Y la música. La música. Y nosotros que éramos miméticos, nosotros cogíamos, yo imitaba más a Elvis en la pose que en la vocalidad, porque el tío era la hostia. Y sí, todo eso nos trajo a intentar equipararnos con un estrato de la sociedad, que eran los jóvenes, que no existían hasta entonces. Los jóvenes eran, como decía antes, gente que hacía lo que hacía el padre y tal, pero gente que buscara su propia voz, su propia personalidad y tal, era difícil. Y bueno, nos costaba porque nos veían raros y todo eso. Pero bueno, aquí estamos. Hay textos que han escrito quienes colaboraron en este concierto, que son
Santi Balmes, Amaral, Rebeca Jiménez, Los Vetusta. Pero mira, hay un texto que escribe Javier Bardem, que voy a leer a los oyentes, porque es tan conmovedor. Dice: Miguel Ríos para mi familia, mis hermanos y mi madre es Dios. Es el Dios del rock. Ha sonado en nuestra casa incesantemente, a todo volumen, desde sus primeros discos y en especial cuando El Milagro del Rock en Río salió publicado. No había día en mi casa que no sonase ese disco al menos dos veces, entero, desde la primera a la última canción. Mi madre y mis hermanos celebrábamos cada una de ellas como lo que son, un milagro en aquel momento, un milagro a la apertura, al canto, a la libertad que suponía este músico y lo que traía a las nuevas generaciones en las que estábamos incluidas mis hermanos y yo. Y entonces dice: cuando mi madre partió, la última canción que escuchó, que le pusimos los tres hijos cerquita al oído, fue Bienvenidos, y nos dedicó una sonrisa. La verdad es que hay cosas que te decía antes, ¿no? Que hay recompensas que nunca esperabas que iba a poder pasar porque te pusieras a escribir un verso, buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. O sea, también hay una relación con Pilar, Pilar la luchadora, Pilar la orientadora, era una mujer a la que yo conocí de muy joven y en el mundo, y que siempre, sin ser del gremio, porque yo era de actor poquísimo, pero siempre era una persona que, de alguna forma, intentaba ampararte. Yo te sentías al lado de ella como, como amparado por alguien con una autoridad importante en lo que a ti te importaba, que era tu propia evolución hacia un mundo mejor. Hacia... Y ella era tan energética, era tan... Y recuerdo que haberla visto en algunos conciertos que la invitaba y eso y tal. Bueno, recuerdo que me contaba que subían por la calle cuando hicimos el Rock una noche de verano en el Rayo Vallecano, que subían con los tres, con Mónica, con Carlos y con Javier, subían la calle de Albufera para arriba para llegar al campo del Mónaco, porque no estaba todo bloqueado y tal, y que iban cantando ellos ya, estaban precalentando. No, es una... Pero esa imagen de Pilar Bardem muriéndose, partiendo y sonando Bienvenidos, con los tres hijos cantándole al oído Bienvenidos. Sí, fíjate tú que yo recuerdo que Pilar me mandaba algunos vídeos de su nieto, que le habían comprado una batería y el tipo, evidentemente, no sabía todavía tocar, pero Bienvenidos, gritando. Y digo, el padre está influyendo a este niño. No, la familia Bardem es una joya, es una suerte. Carlos es estupendo, escribe fantásticamente, he leído alguna de su producción. Y Mónica, la otro día la vi en el teatro, en el Infanta, que estaba haciendo una obra sobre la pérdida de la memoria, sobre la confusión, es una cosa bellísima, ¿no? Y él, ¿qué te diría yo de Javier? Es que como de pronto es la luminosidad y la suerte que tuve, sobre todo, fue que... aceptar, que yo no se lo propuse, de verdad no tengo tanta cara dura como para... Pero no sé cómo llegó a que él pudiera cantar el Bienvenidos. La idea creo que partió de mi antiguo manager, que decía, debíamos de buscar a alguien que saliera, pues la gente va a esperarte a ti, y de pronto pensaron en Carlos Tarque. Sale Carlos Tarque y canta Bienvenidos, y la gente se va a quedar. Y Carlos Tarque, el día que lo grabamos los dos días, él pudo venir el viernes 11 y el sábado 12 tenía un bolo y no pudo venir. Y evidentemente dijimos, cogió el bolo primero. Claro. Y entonces, en ese terreno digo, pues bueno, ya no lo hago. Pues si no lo hace Carlos primero, pues no pedimos a nadie más, porque Tarque sí que podía ser... mamá, yo que lo admiro muchísimo, me podía mojar la oreja inmediatamente. Y de pronto surge lo de Javier, que dicen que Javier, le hemos dicho de cantar y no ha puesto mala cara. Y digo, joder, no,
Pero ¿sabes la imagen que yo tengo de Javier saltando en el escenario? Yo estaba subiendo él, luego subía mi hija Lua, luego salía yo y luego salía Lua. Y estábamos en una parte y cuando el tipo salta al escenario, fue con un flashback brutal de que era yo, de verdad. Porque salía con esa energía que yo tenía antes, hace 41 años. Yo me vi reflejado en este tío, porque lo veía de espaldas además, y dije, tío gigantesco, ¿no? Y haciendo exactamente las mismas locuras que hacía yo antes, correr hasta la extenuación, ¿no? Fue como un regalo, ¿sabes? Esta cosa, tío. Además que él no pudo venir el 11 tampoco, cuando ya se cayó Carlos, porque le habían dado un premio, unos BAFTA, unos premios del cine inglés, y se vino el mismo día del bolo a llegar a ensayar por la tarde y a saltar al escenario. A Pilar Bardem le hubiera gustado mucho, estará sonriéndose donde esté al escuchar esto que te faltaba en el Bienvenidos. Me faltaba lo de las hijas del rock and roll, bienvenidas. Sí, fíjate que 40 años teniendo esa oportunidad y no haberlo hecho nunca. Oye, tenías que esperar a ese día, a ese concierto, a cantarla con tu hija Lua y con Javier Bardem. Claro, que era tu reflejo saliendo al escenario, así que de alguna manera eras tú cantando por primera vez el Bienvenidas. Y cantándoselo además a Pilar, porque te digo, Pilar... Yo hacía una canción, hago una canción que se llama... esto es el... me tengo que dar un poco un golpecito. ¿La reina de la noche? No, ¿cuál? A ver si me acuerdo de la melodía. Qué difícil se me da. Todo a pulmón. Que es de un argentino que se llama Alejandro Lerner. Y hay un verso en la original que decía: defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Y Pilar, siempre que la oía, decía: Miguel, buena o mala, no, la nuestra es la buena, nuestra es la buena. Y le dije: Pilar, desde este día lo cambio. Y entonces dice: defender mi ideología, bella como la utopía, tan humana como la contradicción. No sé si lo habrá oído el Alejandro Lerner y qué pensará, pero... Bueno, tú eres experto en hacer cosas nuevas con los clásicos, sí, sí, ya sí, lo viste. Sí. Lo has hecho varias veces, sí. Tuviste aquella gloriosa con la novena sinfonía de Beethoven, el Himno de la Alegría, de la que hablamos muchísimo en aquella entrevista, que me encantó cuando te pregunté si te encontrabas con Beethoven, ¿qué dirías? Y dijiste, yo no sé qué diría, pero él me pegaría una hostia seguro. Hostia, más seguro. Con la mala... ¿Sabes qué han descubierto ahora? Que la sordera le venía por el plomo. Que es posible que fuera el plomo el que causó... Y este hombre, claro, viviendo tantos años sordo y escribiendo, tenía que desarrollar una mala leche, tío. Sí. Que ahora lo oye y un sopapo. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, Miguel Ríos. Decías antes, hay algunas canciones que uno no espera que tengan éxito y de repente tiene un éxito arrollador. Yo creo que te pasó con esta, que cantas en el concierto con Santi Balmes. A menudo me recuerda a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día todo de tu vida y sin embargo, qué bueno.
teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas, y así quiero conocerte y tú a mí. Por favor, dame una cita, entra en mi vida, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Es bastante emocionante, ¿eh? Emocionante escuchar esta canción, este clásico, este himno, contigo, con Santi Balmes, que parece suya, o sea, sí. Las canciones ya parecen de quien las canta, y escuchas la que has hecho con Amaral, y podría ser de Amaral, y sí. Escuchas las de Pucho y Guille, y podría ser de Vetusta, y escuchas, ¿no?, la de Ariel Roth, y podría ser de Ariel Roth, es increíble. Bueno, esa es de él. Esa sí que es de él, ¿no? Pero es que todo de repente ya, claro, ¿de quién son las canciones? Parece mía, ¿verdad? Parece tuya, sí, podría parecer tuya. Pero es verdad, ¿de quién son las canciones después de tanto tiempo y de tantos conciertos y de tanto cantarlas y de tanto público? Siempre el deseo es que sean de los otros. O sea, cuando haces una canción, es un acto de amor tan flagrante que lo que quieres es que vuele de ti, de verdad. Yo recuerdo cuando Roque Narvaja me dio este tema, lo vi como sufría el pobre tío. ¿Y por qué sufría? Porque lo quería hacer él, coño, era su canción. Y entonces cuando estábamos para hacer el Rock and Roll Boomerang, que era el disco donde salió Santa Lucía por primera vez, me mostraba otras canciones y el productor Carlos Narea, que sabía que existía esa joya, pues le decía: Roque, pero la otra que te... Total, que la cantó, me la dio el hombre al final. Pero que estuvo a punto de no salir, o sea, te la dio al final. Me la dio... ¿Tú sabías que iba a ser este exitazo? No. Aparte, Santa Lucía, yo fíjate, iba a cometer la estupidez máxima de no incluirla en el disco, porque tenía horror a las baladas en el sentido de que me encasillaran como baladista y no tú eras rockero. Como no rockero. Yo decía, pero la hostia, aquí trabajándome el género tantos años para que ahora... Con lo que sabía hacer naturalmente, que era cantar baladas, porque yo empecé cantando la de este Fideles, que es una balada impresionante, ¿no? Y entonces, ya te digo, de pronto, cuando... Siempre que he visto a Roque, que es un señor generosísimo, además, siempre nos agradecemos mutuamente, porque él también, a partir de esa sección, pudo hacer discos, tuvo una carrera fructífera. O sea que las canciones se traspasan de... tienen una veleidad absoluta en pertenecer a cualquiera, ¿no? Siempre que la trates con respeto y la cantes. Y eso. Bueno, Miguel Ríos, nos vamos a ir despidiendo. Cuando te levantas por la mañana, bueno, aparte de tus sesiones de pilates, que sé que ahora te has entregado al pilates, ¿tú el futuro, piensas en el futuro? ¿79 años tienes, Miguel Ríos? Empiezo dentro de dos días. Dentro de dos días. El día 7. ¿Piensas en el futuro? O sea, ¿tú ves el futuro como algo largo, 20, 25 no, años? No, yo eso lo veía cortísimo ya. No. Fíjate que es curioso que eso es... Y lo he hecho toda mi vida, no es porque esté llegando a esta edad senecta, sino porque siempre decía, cuando vaticinaban el futuro, y yo que he sido muy lector de ciencia ficción, que me ha gustado muchísimo Bradbury y todos, Asimov y todas las fantasías que venían de ese lado de la anticipación, yo decía, cuando oía una noticia, con la gorra, o sea, dentro de 25 años pensaba que llegaba. Ahora cuando me dicen dentro de 10, dices, oye, cuidado, lo mismo ya no. Pero no me angustia, ¿No te angustia? No me angustia nada. ¿No te angustia al final? ¿No te angustia la muerte? Me gustaría tener una buena muerte, pero que morirme no me angustia, porque
sé desde que dejé de creer que éramos seres finitos, producto de una casualidad cósmica y que no hay más que lo que hay aquí, y por eso hay que hacerlo bien y por eso hay que, de alguna forma, dejar un buen pozo en este tierra. Lo mejor que puedes hacer es recoger la siembra en vida. Esto de que yo pueda volver a tocar con toda esta gente, todos estos compañeros. Tú que te ibas a retirar, pero vamos, mucho mejor que no. Aquí estamos. No, ya tengo una famita que no veas. No, aparte, ganada, Mara, porque te digo una cosa. Yo hice, ahora que he vuelto, una canción que salió en el grupo, que salió en el año 65, el primer disco que hice para los hermanos Moro, los de la publicidad, hicieron una compañía que se llamaba Sonoplay. Y entonces ahí yo canté una canción que habíamos hecho con Waldo, con Adolfo Weissman, que se llamaba Ahora que he vuelto. Y yo llevaba 4 años cantando. Y entonces me dijo el tío, no, pero es que queda muy bien eso de ahora que vuelto. Y tengo tantas cosas que decir. Que la vale, letra era eso. Cuando has dicho que cantaste la de este Fidelis por primera vez, que era en una fiesta de Navidad. La propia iglesia de los Salesianos de Granada la cantuve. Casi todo el tiempo que había algo que celebrar, bueno, Navidades, por supuesto, Miguel Ríos, que era un niño, un chaval, yo tenía 8 o 9 años, cantaba la de este Fidelis. Y no te puedes dar el gusto que me daba, porque ahí me di cuenta de cómo viaja la voz en una capilla. Eso es el truco de los curas, que hay una magia en el digamos, una liturgia, que a la gente que cuando no veía, había cine, no había muchos cines, no había televisión ni nada, pues ahí te ibas a ver santos y era la hostia. Pero lo que sí tiene la canción es una carga espiritual, que yo sí creo en el espíritu, no creo en la religión, pero sí creo en la trascendencia del ser humano, ¿no? En el sentido de su propia mejora, ¿no? Y entonces yo recuerdo eso como el principio de todos los principios, porque era una capilla que era rectangular, como un tubo. El coro nos ponían al final de todo, entonces la voz viajaba hasta llegar al altar, viajaba y se hacía unos armónicos y tal. Yo estaba alucinado diciendo, ¿pero esto qué es? Mi madre decía que era el don. Que tenía un don, porque estaba relacionada con lo de arriba. Bueno, Miguel, yo te voy a preguntar ya para despedirnos. Claro, a Pilar Bardem le pusieron el Bienvenidos a la hora de partir. Si a ti te tuvieran que poner una canción a la hora de partir, ¿cuál elegirías? No sé si una tuya, una tuya no. Cantada con alguien. ¿Qué canción elegirías para partir? Mía no, desde luego, ni cantada con nadie. No, a lo mejor fíjate tú que ahora mismo que me has hecho esta pregunta, podría ir por 2 derroteros. Pues depende cómo me encontrara el humor. Miguel, la vas a palmar, ¿qué coges? ¿Qué eliges? No sé si sería el primer disco que oí yo de Luis Presley en la tienda, cuando yo vendía discos en la tienda de los almacenes Olmedo Granada, que era el Hound Dog de Elvis Presley, que fue la segunda cosa después de la de este Fidelis que cambió mi vida. Fue una especie de golpe de revelación y tal. O El Río de Bruce Springsteen. Tiene una carga que para mí sintetiza todo lo que es. Primero, es un tío que canta increíblemente, una sensibilidad alucinante, que está contando una historia distópica absolutamente, como la que vivimos ahora, pero unos años antes, porque la distopía ha estado instalada en, depende la renta per cápita, la distopía ha estado por toda la vida, ¿no? Y entonces, y a mí me emociona, a mí es una canción que fíjate que me gusta Ray Charles, por ejemplo, Jory, y que no he conseguido canciones que eran imposibles de imaginar cantándolas, pero el río de River, sí,
me veo. ¿Y nunca has cantado en escenario? No. ¿No has hecho una versión? No, porque tiene una traducción buena, pero cuando entras ya en The Johnson Company, cuando está contando la historia de cómo se enrolla con una chica porque la conoce en el barrio y tal, y él está trabajando en una compañía de Johnson y está contando esa historia tan americana, tan de road movie, ¿no? De esa cosa, esa armónica. A plegar. Miguel Ríos, muchas gracias por estar aquí este rato en El Faro. ¿Qué quieres que te diga a ti, Mara? Gracias. They bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17.